7N Noticias. Hola, cordial saludo, bienvenidos a 7N Noticias. A continuación veremos los hechos más destacados que han ocurrido en las últimas horas. Gracias por estar con nosotros. No, lo único que han encontrado ahora, revisaron Santo Domingo, revisan la catedral, son las criptas antiguas donde se enterraban, digámoslo así, a las personalidades de la ciudad en esa época. Y pues algunos desórdenes ahí de maderas, de bueno, es ese tipo de cosas las que han encontrado. No han podido encontrar ninguna entrada o algún vestigio que indique que hay alguna entrada a un túnel, no hay absolutamente nada. La existencia de algunos túneles que comunicaban las iglesias, las Santo Domingo con la catedral con las nieves, de las nieves al Pozo de Donato, pues hay un mito especial ahí que pues como mitología vale, como ciudad vale, como cultura, digámoslo así, inmaterial de la ciudad vale, porque es una manera de vender también a la ciudad, pero que materialmente no existe. Y si existiera, eso sería una riqueza absoluta para el municipio en materia patrimonial y cultural. Hoy ha sido estratégico y es fundamental la atención de la primera infancia. En ese ejercicio, fuera de los jardines infantiles, fuera de las bibliotecas, fuera de las escuelas de formación deportiva, hemos creído que la inversión que puede hacer CONFAOY en la primera infancia es fundamental. Para ese tema, junto con el Consejo Directivo de CONFAOY, logramos avanzar en el Centro de Habilitación para la Primera Infancia. Tenemos más de 2.200 metros cuadrados. CONFAOY es una inversión en la infraestructura y fuera de eso tiene un gran equipo profesional y hemos hecho convenio con algunas universidades también para que podamos hacer todo el proceso de acompañamiento. Y tenemos unas instalaciones de primera categoría, con todos los estándares de calidad, con todas las certificaciones, y por ese equipo profesional, por los procesos que tenemos, por el tema de habilitación y por el tema de inclusión que tenemos con estos niños, es que recibimos el premio del bienestar familiar en la atención a la primera infancia. Me siento muy satisfecho de poder presentarles a todos mis paisanos, a todos los boyacenses, esta gran flota. Es una flota moderna, una flota nueva, digamos, para poder brindar un excelente servicio con comodidad, seguridad y confort, que es lo que merecen todos los boyacenses. Concor viene continuamente innovando, vinculando parque automotor moderno, nuevo, todo, digamos, con la última tecnología que existe, digamos, en el mercado. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene nuestra compañía, porque, bueno, vehículos modernos, vehículos nuevos, conductores capacitados, conductores absolutamente con toda la experiencia, pues eso le brinda muchas garantías a todos nuestros usuarios. Y bueno, y los invito para que estén utilizando este servicio moderno, este servicio nuevo, este servicio que brinda toda la seguridad y comodidad para que ustedes puedan llegar a feliz destino cada que utilicen nuestros servicios. El control político lo hicimos a la Secretaría de Gobierno, en donde se llegó a la conclusión de que se requieren más cámaras, de que la ciudadanía está pidiendo más presencia policial y de que es necesario trabajar de manera articulada con los comerciantes, con el sector de los tenderos, para que se les beneficie a través de jornadas de legalizatón, que se les pueda ayudar en diferentes temas. Le hicimos el llamado a la Secretaría de Gobierno de que apoyara todos estos procesos para que la gente no se sintiera vulnerada en sus derechos. Sin embargo, bueno, hay una respuesta que a veces no nos gusta al Secretario de Gobierno, y es que la ley es la ley, pero pues nosotros sí le hemos pedido a la administración municipal que mire a ver cómo a la gente se le sensibiliza, se le capacita y se le ayuda a facilitar el proceso de obtener los papeles que les hacen falta a los tenderos para su funcionamiento. Lo mismo se habló del tema de incremento del delito, las zonas en donde hay más delito en Tunja, la prevención de la violencia intrafamiliar, la entrada en funcionamiento de lo que serán las comisarías de familia, que pues estas nuevas pues ayudarán a disminuir un poco el tema del flagelo de la violencia intrafamiliar, violencia de género. En breve, seguimos con 7N Noticias. Cotransbol, líneas Concor se renueva, nuevo parque automotor, nueva imagen corporativa y el mejor servicio para nuestros usuarios, elegancia, confort y seguridad, para darte siempre mil razones para viajar. Compra tu tiquete en www.cotransbol.com. Cotransbol, líneas Concor. Cotransbol, líneas Concor. Mil razones para viajar. We'll be right back.
El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja, ahora la ve. La felicidad Tunja, ahora la ve. La evolución Tunja, ahora la ve. La sostenibilidad Tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Avium Tunja, un éxito total en ventas. Ya empezó su construcción en la calle 18, número 1140. Un proyecto estrato 3, con apartamentos desde 147 millones y la mejor comodidad. Construye, impulsa Colombia. Sé uno de los primeros compradores de tu apartamento en la Torre 3 y 4 y también podrás ser el ganador de un Volkswagen Gol MSI o una moto Kinco Twist 0 kilómetros. Avium Tunja es tu hogar, un estilo de vida para aquellos que, como tú, están construyendo su propia historia. Continuamos con 7N Noticias. Llegaron los vientos de agosto y con ellos diferentes actividades para salir a compartir en familia. Una tarde de sol, de cometa, de fútbol con los niños. Es que a propósito del mes de la cometa que se presta para compartir en familia, también se exponen a las diferentes variaciones de los rayos solares. Por eso los especialistas del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta dan diferentes recomendaciones para proteger su piel del sol y además de climas como este, aparentemente nublados. ¿Cuál es la idea? Que la gente interiorice la campaña de Examino mi piel con hábitos saludables para su cuidado en la piel, uso de protector solar, uso de medidas de protección física como mangas largas, los sombreros de ala ancha y el autoexamen de piel para que consulten a tiempo. Sí, va a compartir con su familia y va a realizar actividades en donde exponga su piel en esta temporada. Recuerde que aunque no haya sol, los rayos ultravioleta pueden afectar su piel. Turismo serio, responsable, que respeta el ecosistema, respeta las comunidades locales y lo que queremos mostrar desde la estructura del turismo del departamento de Boyacá. Y yo sé que a través de estas ruedas de negocio podemos generar cadenas de valor, podemos generar canales de venta, podemos generar canales de comunicación. La verdad que la experiencia de la rueda de negocio de Boyacá ha sido un éxito. Me parece que tienen una diversidad de productos grandísima, la cual nosotros como compradores debemos aprovechar al máximo y agradecerles por la hospitalidad y el buen trabajo de toda la organización y del destino como tal. Participar en esta rueda de negocios fue una experiencia muy enriquecedora porque me permitió posicionar el turismo rural comunitario que desarrollamos en nuestras provincias y porque me permitió intercambiar una cantidad de conocimiento con personas vendedoras y con personas compradoras. En estas últimas semanas se ha hablado mucho acerca del servicio de streaming de Disney, que aunque dice que no competirá con Netflix, llegará a competir con esta importante empresa. Y hoy tenemos que finalmente se ha dado a conocer su nombre oficial. Bob Iger, director general de Disney, comentó en entrevista con TechCrunch que su servicio de streaming llevará por nombre Disney Play. Se llama así porque es más orientado a la familia. Y luego, por supuesto, está Hulu. Básicamente, están diseñados a atraer diferentes gustos y diferentes segmentos democráticos. Disney Play se lanzará en el mercado en alrededor de un año, tal vez para finales de 2019, señalando que pretenden caminar antes que correr, ya que poco a poco irán agregando contenido hasta llegar a la biblioteca que esperan tener. En cuanto al precio, mencionó que coincidirá con la cantidad de volumen de contenido, que de entrada será menor a su principal rival, así que indica que se pagará menos de lo que se paga hoy en día en Netflix. Además de esto, también ofrecerá paquetes con Disney Play, Hulu, ESPN y permitirán conseguir diversas opciones con descuentos. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja, ahora la ve. La felicidad Tunja, ahora la ve. La evolución Tunja, ahora la ve. La sostenibilidad Tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo.
Cotransbol, líneas Concorse Renueva, nuevo parque automotor, nueva imagen corporativa y el mejor servicio para nuestros usuarios. Elegancia, confort y seguridad, para darte siempre mil razones para viajar. Compra tu tiquete en www.cotransbol.com. Cotransbol, líneas Concord. Cotransbol, líneas Concord. Mil razones para viajar. Avium Tunja, un éxito total en ventas. Ya empezó su construcción en la calle 18, número 1140. Un proyecto estrato 3 con apartamentos desde 147 millones y la mejor comodidad. Construye, impulsa Colombia. Sé uno de los primeros compradores de tu apartamento en la Torre 3 y 4 y también podrás ser el ganador de un Volkswagen Gol MSI o una moto Kinko Twist 0 kilómetros. Avium Tunja es tu hogar, un estilo de vida para aquellos que, como tú, están construyendo su propia historia. Conozca los servicios que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja le ofrece. Venta y recarga de extintores, botiquines, señalización, kit de carreteras, elementos de seguridad industrial, equipos contra incendio y venta de soda. Encuéntrenos en la Avenida Universitaria 5385 o en la calle 22, número 622. Domicilios al 316-695-3843 o al 740-0092. Y no se preocupe por parqueadero, los almacenes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja cuentan con un espacio exclusivo para su comodidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos 7N Noticias.